el telón. Muy bien, aquí estamos de regreso. Seguimos en el escenario, usurpando este lugar que no nos corresponde a nosotros, pero lo hemos hecho y con mucha humildad y con mucha emoción. Quiero escuchar a la gente, ¿no? Estoy así como medio perdido porque me invade, miro para allá, lo veo a Cacho, miro para allá, está allá nuestro invitado preparado. Es muchas cosas fuertes para mí. A usted ya estoy acostumbrada a verlo. La verdad, le digo, no me produce mucha gran cosa. Bueno, Vico. Por favor, mire Cachito como me mira con la manito en la pera. Como diciendo, te vas a tirar a la izquierda, voy con la derecha. Bueno, hoy estamos homenajeando también a los actores y a las actrices, porque hoy es el Día del Actor. Le mandamos un beso a todos nuestros actores argentinos y actriz. Usted presente, yo le hago. Vamos a darle la bienvenida porque está con nosotros este artista que va a compartir la velada con nosotros. La velada, es la el escenario. 60 años con la música, festejando el próximo viernes aquí nada más. Toda una carrera. Grabó por primera vez A Mi Manera en castellano. La primera gran exportación de talento a Latinoamérica, de nuestro contexto musical, el señor Dani Martín. Gran delantero, aparte. Gran delantero. Dani, un placer tenerte. Vivoico. Gran delantero, aparte. ¿Ya estuvieron ustedes tomando un whisky en una mesa en Campera? No, dos. Porque me pareció, tienen pinta de haber estado los dos sentados mano a mano tomándose un whisky acá, Me encantaría pasar una noche con el señor y que me cuente todas las historias del nacimiento de la música, de sus historias con Manzanero, cuando metió en México, cuando recorrió. Contanos alguna, Dani. Bueno, y con Cacho también. A ver. Nos conocimos en el 72 con Cachito. Imagínate todo. Las historias que tengo con él, amigos en común. Por ¿Alguna que se pueda contar? Sí, no, pero en realidad la primera vez que estuve, que fue creo que cantando acá el viernes primero de abril, yo estaba convencido de que el lugar era el lugar exacto para hacer un recital, porque cuando un lugar pertenece a un artista, a un cantante, nada puede andar mal, hay buena vibra, hay buena cosa, buena onda. Sí. Y ahora, bueno, por eso estamos este próximo viernes, estamos ajustando todas las cosas, como para que el viernes 13, dentro de 3 días, estemos dando otro recital aquí en el Café La Humedad. Dani, vos sabés que porque llegó temprano, entonces entramos a conversar un ratito. Yo también estaba desde muy temprano porque tenía otro compromiso cerca, ¿no? Porque me quiere hacer el primer trabajador. Me comentaba, me regaló un CD con toda una cantidad de temas. Y me dijo, estos son los temas que yo siempre quise cantar. Porque a veces por una cuestión de programa y coso, digo, ¿cómo es eso? Es verdad. Explícame un poquito. Claro, uno comienza la carrera, yo empecé, imagínate, a los 14 años, por eso he cumplido 60 años. Y en tantos años prácticamente he grabado, no sé, 280, 290 canciones. Pero ¿qué sucede? En las compañías discográficas siempre te van sugiriendo, por buena onda con uno, tendrías que grabar tal cosa, tal otra. Así fue que me llevé por delante, gracias a Dios, a mi manera, en el año 76. Pero estas canciones que yo le traje a Goico, son canciones que fueron quedando y quedando y quedando. Uh-huh. Y son canciones como Extraños en la Noche. Gustó. Son todas famosas. Estaba mirando, sí, Chica de Ipanema. Chica de Ipanema. Todas que a mí me vienen gustando de hace 40 años. Y lo pude cumplir en este álbum, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Que se llama Canciones que siempre quise cantar. Canciones que siempre quise cantar. ¿Le gustó el título? Me encantó. Yo tendría también así canciones que siempre programas que siempre quise hacer. Claro. Penales que siempre quise atajar. Claro. Viajes que siempre quise realizar. Claro. Hoy vienen haciendo un programa estupendo. Yo los estoy observando. Siempre, somos así. De verdad. ¿De verdad? De verdad. Enganchado como bueno, yo los veo. Muy seguido. Qué lindo. Pero hoy, acá, en vivo, me dio placer porque han hecho un programa realmente entretenido. Muchas gracias. Es una cosa maravillosa. ¿Qué? Encaradura. Se me dice que soy encaradura. ¿Por qué? No sé, porque me habrá visto tira chistes y vos ahí... remándola. Por eso nos complementamos también. Somos a pesar de no estar ternados en el Martín. Exacto. Y cuando uno no está, no sabes lo que extrañamos al otro. Es así. Obvio. Yo siento que me falta algo. ¿Vos sabés que el secreto, tanto en un escenario entre el cantante y los músicos, en este caso ustedes, que conducen, es el equipo y es la conexión entre ustedes? Claro. Lógico. Y eso
lo recibe el espectador. Claro. Esto es así. Es así. No tiene mucho más misterio. Lo mismo que un cantante, se planta en el escenario. Si no tiene conexión con los músicos. Yo con mis músicos me llevo fenomenal. Claro. Vamos a estar este viernes ahí con mi director musical, Gustavo Calabrese, con batería, con bajo, Mariano Tito y Ramón de Jesús Solís, que son los que ya saben, entonces también nos enganchamos con la gente en este lugar tan amado, tan querido. ¿Y elegís, Dani, las canciones que siempre quisiste cantar o armás un repertorio? Trato de armar un repertorio con las canciones que quiere la gente. Que quiere la gente escuchar, ¿no? Sí, que por lo general son las más conocidas, las más populares. Sí, claro. Como decía Goico hace un rato, a mi manera, por esas cosas del destino, yo fui el primero que la grabó. Podía haber sido otro tipo. Claro. Pero bueno, ¿cómo la grabé fue esa yo. Historia? ¿Cómo fue esa historia? ¿Vos grabás? Yo estaba viviendo en México. Sí. En el año 73 hasta el 76. Sí. Muy amigo de Antonio Prieto, que las señoras recordarán, La Novia y tantas canciones. Fue un showman súper popular durante décadas acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Estoy comiendo en la casa de él, con mi familia, con mi mujer, con mi hija mayor que había nacido. Y entonces me dice Antonio, hay una canción que está cantando Sinatra y yo tengo la versión al español. Un temita que está cantando Sinatra. My Way. My Way. Una cosa así. Esta es la letra. Y me da una letra en español que había escrito Joaquín, su hermano, el autor de Blanca y Radiante va la novia. Claro. Agarré el papel, me senté y cantó Sinatra y yo me monté arriba en español con esa versión. A los 15 días la estrené en México, donde yo estaba viviendo. Y cuando vuelvo a Argentina, estrenamos un lugar mágico que se llamó Cabaret, que después pasó a ser Rugantino, con el querido polaco Goyeneche y con todo un elenco maravilloso. Y yo canté un montón de canciones y cerré cantando a mi manera. Se vino abajo, me llamaron de una grabadora. Firmé contrato por 2 años y canté. Un tema que en un renglón decía más o menos algo así. El fin se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. Solo diré que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más, y mucho más. A mi manera. Ay, qué lindo, Dani. Fuerte el aplauso. Porque además lo que pasa es una percepción personal, Dani, vos me dirás si coincidís, pero lo que pasa con A mi manera, para mí, que es una canción que está traducida del inglés, pero parece que hubiera sido creada en castellano, que no pasa con otras canciones. Es verdad. Porque, por ejemplo, vos escuchás Estás maravillosa hoy, y es como que no pega, ¿viste? No, claro. Porque es Wonderful Tonight. Bueno, o sea, como que esta versión no parece traducida. Esta versión de Joaquín Prieto, hubo dos versiones. Cacho me escucha a mi manera, y él la grabó con otra letra unos 10 años después. Pero le encantó la canción, con una versión también muy hermosa. Pero esta versión, lo que vos decís, es muy cierto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo canto esa canción, imagínate, 40 y pico de años que la canto, la gente se identifica, como que vos le estás contando la vida a cada uno. Tal cual. Yo le contaba. Debe ser eso lo que es. Sí, totalmente. Y que suena bien la traducción. Suena bien. Y aparte es como que cada A mi manera te va llevando a diferentes momentos de tu vida. Tal cual, porque es un raconto. Un raconto y vas. Es el tipo que llega hasta ahí y cuenta, bueno, todo lo que ha pasado. Qué bárbaro. ¿Cuánto próximo talento? Próximo viernes, 13 de mayo, ¿a qué hora? A las 21 horas. A las 21 horas, aquí, en el recital Café La Humedad. Teatro Bar Café La Humedad, para disfrutar de estos éxitos y algunos más. Poder quedarte 4 días seguidos con tanta cantidad de canciones que tenés. Sí. Pero vamos a hacer una horita y pico. Hora y media. Excelente. Se meten ahí en el Instagram de Café La Humedad para verlo. Absolutamente. Para comprar las entradas. Claro, ¿no? Claro, absolutamente. Buenísimo, Dani. De hecho, ya está agotado.
está bastante avanzado. Prácticamente te diría que en un 80%. Voy a... Así que 80 de 130. Llamo a la radio porque quería pedir un tema a Dani para el final. ¿Puede ser un poquito de Chica de Ipanema? O sea, que a vos te gusta. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa menina que viene y que pasa, cimbreando su cuerpo a la orilla del mar. ¡Qué lindo! Señora, esa es usted, Laurita, con la tanga ahí en Ipanema. En Río. Gracias, Dani. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Te saludo y que todo Voy el mundo venga a verte. Placer. ¿Cómo me hubiera gustado a mí ser jugador de fútbol? Y a mí cantar así de esa manera. Ay, bueno, no les ha ido mal a ninguno de los dos, no, con lo suyo, por la verdad. Gracias, muchas gracias, Dani. Un placer. Enorme gusto nos hemos dado en este escenario tan emblemático, aparte, porque sí. No la hicimos en ningún lugar así nomás. Nada más y nada menos que en el café. Ay, Dios, quiero leer. Nos vamos a la